Video super mega especial, pleba. Iniciamos el casting, el primer casting. Porque... ¿De dónde vienes? De Escuinapa, Sinaloa. ¿De Escuinapa? ¡Ay, Escuinapa! ¿Papá toca banda? Sí. ¿Y él te enseñó? No, yo solo. Ah, usted solo, viejo. Se van a aventar un corredón culichi. Ahí nomás, mire con la campeona. Nos quedaron en el pasado. Ya me caí y me levanté un millón de veces. ¿Qué rollo, plebada? ¿Cómo están? Vamos a iniciar un nuevo video y un video super mega especial, plebada. Iniciamos el casting, el primer casting, porque son varios, ¿no? En la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y vamos a ver a muchos soñadores talentosos, morrillos, que ya cantan, que ya tocan, que están aprendiendo, que se están desenvolviendo como artistas que quieren ser, plebada. Y van a ver que vamos a hacer un grupo bien perrón, plebada. Un grupo del regional mexicano de morrillos y jovencitos, plebada. Algo bien. Y más adelante van a saber qué rollo. Vamos a entrar aquí al casting, plebada. Acompáñenos, no se despeguen porque esto es muy importante para nosotros. ¡Ánimo, tópese! Se siente nervios, plebada, a pesar de que uno no va a participar. Ya pero sentí. Algo bien para ya conocer. Sentí bien bonito que bajaran con sus instrumentos. Algo eso. Bien. Buena, buena. Buenas tardes. ¿Te van a estar aquí en el casting? Sí. Ah, bueno, ahorita lo veo usted. Buenas tardes, permiso. Nada regalado. Lo que tengo yo me lo he ganado. Si pa' muchos es poquito, yo me siento bien afortunado. Seguimos chambeando enfocados y bien motivados. Son las mañanitas que canta. Un ratito más festejar con el compa Rango, ¿no? No se va a quedar así nomás. Tan raro. Mira, Luz. Fírmale, Willy. Fírmale, Willy. Ah, te quitaron. Comenzando a punto de comenzar el casting, plebones. El millonazo. Te estamos buscando. Quiero ser un soñador. Ánimo. Bien motivados. ¿Emocionados o qué rollo? Nosotros también andamos emocionados, créanlo, ¿no? Aunque nosotros no vamos a participar, ustedes van a dar su espectáculo, van a mostrarnos su talento. También estamos nerviosos, no crean que no, pero ¿saben algo? Somos camaradas, ¿no? ¿Ustedes nos conocen, sí o no? Sí. Pues nos han visto en muchos videos. Yo creo que también ustedes ya nos conocemos más o menos en sus videos. Y quiero decirles que todos los que están aquí ya son soñadores. Y todos los que están aquí son ganadores. Los quiero felicitar. Sabemos que unos cuantos van a entrar, pero todos los que están aquí los quiero felicitar a cada uno de ustedes. Y quiero decirles que esto es el principio de algo bien perrón que les espera en su vida. Ustedes pueden lograr todos sus sueños. Y siento que hoy es un día muy bonito para marcar algo en la historia de todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No quiero que se sientan con nervios de que, ay, ¿qué va a pasar? No pasa nada, somos amigos y si te equivocas, vuelvo a intentar, aquí te esperamos, ¿verdad? Todo se vale, aquí vamos a estar observándonos a todos y pues ahorita uno por uno van a pasar a demostrarnos su talento y pues todo bien. ¿Comenzamos con quién? ¿Quién quiere comenzar? Yo. ¿Usted, chaparrito? Ya no. Vamos a comenzar. Dice. Un limón, medio limón. Dos limones, medio limón. Tres limones, medio limón. Cuatro limones, medio limón. Cinco.
5 limones, medio limón. 7 limones, medio limón. Suerte para la próxima. A ver, no me siento. Ahorita nos guachamos. 1 limón, medio limón. 2 limones, medio limón. 3 limones, medio limón. ¡Epa, chévere, compadre! Suerte para la próxima. Ahí va. 1 limón, medio limón. 2 limones, medio limón. 3 limones, medio limón. 4 limones. ¡Ey, compadre! Se trabó, chapito. La final de 3, ahí va. 1 limón, medio limón. 2 limones, medio limón. 3 limones, medio limón. 4 limones, medio limón. 5 limones, medio limón. 6 limones, 6. ¡Y compadre! A ver, usted va a comenzar. 1 limón, medio limón. 2 limones, medio limón. 3 limones, medio limón. 4 limones. ¡Ey, compadre! Se trabó. Muchas felicidades, mijo. Felicidades. A ver, está el premio por ahí. Mire, le vamos a regalar aquí, hablo, una playera, compadre, de soñadores y una cartita ahí firmada por todos los plebes. Muéstrala ya a la plebada. ¿Sí le queda, yo creo, va? ¿Sí le quedará? Sí. Un aplauso para el ganador, compadre. Ánimo, ánimo. Ahorita nos vemos todos, uno por uno. ¿Qué más está? Ánimo. Y si ahorita andamos batallando, eso tiene que acabarse. Aunque todavía nos miren morros, nuestros sueños son muy grandes. Somos millonarios al tener a la familia completita. Y a mis padres tengo prometida una casita bonita. ¡Bravo! Qué bien, la verdad, cantas muy afinado, güey, te felicito, a pesar de no tener un instrumento que te acompañe, lo has hecho muy bien. ¿Quieres cantar alguna otra de soñadores que te guste, o alguna otra que te guste a ti de otro artista también, que quieras, que te gustaría cantar? No, la de Me Gustas Tú. Me Gustas Tú, adelante, compadre. Me gustas tú, me gustan como tú, y es que tú tienes eso, por eso eres tú. ¿Quién dijo que de los barrios nunca se sale y que el talento está en la sangre? Eso ya lo estamos demostrando, y aguas que vamos por más. 3, 4. ¡Quieto, quieto! ¡Ea, ea, ea! ¡Nos toma con Macarro! ¡Nas de nacer! ¡Ustedes parecieron las tres patrones! ¡Con su vivirita se llama! ¡Con su vivirita! ¡Y la está más bella! Bailongo aquí en el casting, pleba, improvisado, ¿va? Improvisado, pleba. No estaba en el libreto. ¿De dónde nos acompañas? ¿De dónde vienes? De Escuinapa, Sinaloa. ¿De Escuinapa? ¡Ay, Escuinapa! De allá son mis tamales favoritos. Los de los marmores, los que tienen de camarón adentro. Vieras cómo me gustan. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12. ¿12 años? Sí. Es todo, compa. ¿Y qué? ¿Nos va a cantar una canción con guitarra? Sí. ¿Alguna de soñadores que les guste tocar? Sí, ¿quién dijo? Y voy a tocar, Me Gusta Tú. ¡Jálese, compa! ¡Comenzamos! ¡Un aplauso para que se anime, compadre! ¡Ánimo! ¿Quién dijo que si eres pobre, pobre te quedas? ¡Un aplauso, compadre! ¡Ay, bien, eh! ¡Qué bonito tocas y qué bonito cantas! ¡Te felicito! Gracias. Muchas felicidades. ¿Qué otra canción quisieras tocar? Pa' ver si me pela la morrita de la escuela. Me gustas tú, y es que tú, y ese eso eres tú. No, pues felicidades. ¿Y tienes algún sueño en tu vida? ¿Algún sueño? Sí. ¿Cuál es? Sacar a mi padre de la pobreza. ¿Sí? Lo va a lograr, compa. Va a ver que sí. ¡Ánimo, un aplauso!
Y arriba Cuinapa, compa. ¿Quiere cantar alguna otra canción de otro artista? Para finalizar o ya con esa, usted diga. Aquí no lo forzamos, pero si usted quiere. Voy a tocar otra. Jálese, la que usted quiera, su canción favorita o la que le guste cantar. Voy a tocar La Nieve de Enero. Ahora sí. Esa canción te queda muy bien, como que te gusta cantarla, ¿va? ¿Te gusta el Chalino? Sí. Qué bien, loco. Pues te felicito y aquí te tenemos un reconocimiento. Venga por ahí, compa, para despedirnos también. Quiero decirle que usted ya es un ganador, es un soñador, compa, ¿eh? Chachán de Tarola, ¿te gusta Machín la banda sinaloense? Sí. ¿Tu papá toca banda? Sí. ¿Y él te enseñó? No, yo solo. Ah, usted solo, viejo. Ah, el niño le enseñó a su papá. Muy bien, ¿y vienes a tocarnos qué canción? La de Quien Dijo, A las Estrellas y Mi Bello Ángel. Ah, Las Estrellas y Mi Bello Ángel. Muy bien, ¿cuál quieres tocar primero? La de Las Estrellas. ¿A Las Estrellas? Muy bien. Sí. Te felicito, usted ya es un soñador y es un ganador, mijo, por estar aquí, por haberse levantado a su casa, por haber grabado ese video, por haberlo subido, por haberle practicado horas y horas. Usted ya es un soñador y quiero felicitarlo, mijo. ¿Cuántos años tiene, Feri? 10. ¿10 años? Oh, a los 10 años me andaba comiendo los mocos, yo. No, te felicito, mijo. ¿Quieres tocar la tarola? ¿Quieres tocar otra canción con la chacheta? ¿Quieres cantar? ¿Qué se me... ¿Sí? ¿Con eso? Pierdo. Jálese. ¿Cuál es tu sueño? Ser uno de ustedes. ¿Ser uno de nosotros? Compa Federico, quiero felicitarlo porque es un halago, un músico que va comenzando, pero que ya trae machina y power, que quiere estar con nosotros, es un halago. Con mucha felicidad, un aplauso a mi compita Federico. Aquí le tenemos un reconocimiento, venga por él, carnal. Y nos tomamos una fotito, ¿cómo la ves? ¿Está bien? Vamos a filmar aquí. Ahí le va, mijo. Mira, una fotito por allá. Apoyar a su hijo talentoso. ¿Te quieres un playa? ¡El rato! ¡El rato! Me imaginé porque después de allá. Van llegando, vienen los músicos preparados con acordeón y guitarra en mano. Vámonos, rico. Puro talento Culiacán. Felicidad, tiene bien poquito, carnal. No, pues se ve que vas a aprender muy bien. Y si le echa ganas, pues más todavía, ¿eh? Ya,
qué chulada. ¿Cuánto tiempo tiene tocando con el acordeón? Poquito, como 2 meses. ¿Dos meses? Uy, felicidades, tiene bien poquito, carnal. No, pues se ve que vas a aprender muy bien. Y si le echa ganas, pues más todavía. Hoy estoy contento porque las cosas cambiaron. Los malos momentos quedaron en el pasado. Me caí, me levanté 1,000,000 de veces. Y no me perdí nada. Comprobado sufres por lo que mereces. Hoy es otro día que me siento agradecido. Aquí no hay envidias, aquí puro positivo. Pa' superarme hay que de mucha gente. Si hablan de mí es porque me miran diferente. Un aplauso, mi compa. Un corredor pulichi, ahí nomás, mira con la campeona. Ando al tirante como un overol, usando mi razón detrás de un combo y tal vez en terreno rumbo pa' la sierra cuando hace calor. Algo bien, ¿no? Los plebes, a gusto era de jueces, mira, pero come y come. ¿Cómo está, campeón? Bien. ¿A millonazo? Es todo. Al millón porque así es cualquiera. Al millón porque así es cualquiera, dice. Y así es, compa. Trae un bajo electroacústico, mi compa. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian. Oh, es todo, mi compa Cristian. ¿Cuántos años tiene? 10 años. Uy, está de morrillo. Un aplauso a mi compa Cristian, bien llegado, porque se anime. Me llegó. Con todo, amigo. ¿Quieres cantar otra canción? Voy a cantar la de La Flaca. ¡Ah, La Flaca! Y antes que me lleve la huesuda. Es todo, esa canción me gusta mucho, ¿eh? Jales, amigo, cuando usted esté preparado. Pero aquí estamos, mira, no dicen mucho, pero están viendo. Si que Ario Blada no se... No, muchas gracias. Algo bien, plebada. Aquí mi compita quiso que le firmara la guitarra. Aquí llegó un bajista, mira, por allá. Un aplauso a mi compita Inger. Está con su bajo eléctrico. Ario Blanco. Cambiaron los malos momentos, quedaron en el pasado. Ya me caí, me levanté 1,000,000 de veces. Tus arreglitos, le metes tu propio estilo y eso es lo que importa al final de cuentas, ¿verdad? Crear un estilo. ¿Cuánto tiempo tiene tocando el bajo eléctrico? Pues yo empecé a tocar como 1 añito y ya después a agarrar la armonía, pues, y ahí lo tenía arrumbado el bajo y hace poco formamos un grupo y ya empecé a volver al bajo. Ah, ok, pues toca bien machín. ¿La guitarra cuánto tiempo tiene tocándola? La guitarra unos 2 añitos. Unos 2 años, empezó como a los 12 años pues a la música. Muy bien. No estoy para robar, tampoco me apetece. El avión va a despegar, como los que subieron los aviones.
¿Quieren venir a cantarnos alguna canción de nosotros o una de otro artista que les guste? Vengo a cantar dos de ustedes y una de Panchito Arredondo y Grupo Clasificado. Vámonos, Ricky, compadre del Rey Bélico. ¿Y cómo se llama mi compita? Elliot. Un aplauso a mi compa Elliot para que se anime con todo, compadre. ¿Quién dijo, pues? Dice. Y si eres pobre, pobre te queda, que los de abajo no se supera. Aquí lo que me sobra son ganas y la vamos a pegar. Además del amigo y una de Marina atrás, imponente con su estilo, al estilo Guzmán. Aguadoso es testigo de lo que van a escuchar. ¿Por qué empezó? Pues porque mi papá me compró una guitarra. ¿Su papá? Es el... Es todo, yo le regaló una guitarra. La neta no me gustaba, pero empecé en el YouTube. En el YouTube yo solo. Dándole y dándole y hasta que... Como me duele saber que diste todo por él. Te lastimó el corazón y yo luchando por él. Como una Barbie te ves, me gustaría ser tu gen. Salir al cine contigo y ver el atardecer. Te quiero felicitar y te quiero preguntar, ¿tienes algún sueño en tu vida? ¿Algún sueño que tú tengas que quisieras compartir aquí? Pues mi sueño es así, cantar en conciertos y así ver a la gente, así escucharme cantar. Es... Ser un artista, machín, sí, que llena conciertos y que va a tocar aquí y allá. Sí, viejo, sí. Usted lo va a lograr. Empezó muy bien y eso usted lo va a mantener, Cuando menos espere va a estar llenando estadios, se va a andar de aquí para abajo. Dios le tiene algo bonito en su vida porque usted es muy dedicado, yo lo he visto. Felicitando a usted y a su papá también, felicidades por haberlo apoyado ahí con la guitarra. Me gustan como tú y es que tú tienes eso y por eso eres tú. Me gustan como tú y es que tú tienes eso y por eso eres tú. Ah, muy bien, la guitarra, ¿solamente tocas? Ah, toco bajo, guitarra, quinto. Los instrumentos de cuerda, le gustan. Compositor. Compositor también. 13 años tienes y ya compones canciones. Hombre, vato, imagínate a los 20. ¿Verdad? Vas a tener muchas canciones. ¿Quién dijo que si eres pobre, pobre te quedas? Que los de abajo no se superan. A ti lo que nos sobra son ganas y la vamos a felicidades, viejo. ¿Y usted, compañero, cómo lo ve? Muy bien. ¿Y usted, compañero, cómo lo ve, viejo? ¿No, compañero? A ver, ¿cómo me enseña así como la guitarra y no? Ah, ¿es que se está aprendiendo la guitarra, compañero? Sí, no. Y también échale gana, compa. Compa, ¿viste? ¿Le quiere decir unas palabras, compa Willy? Claro que sí, compa. Pues que de chingo, gana, que nunca se quede para atrás y que... A ver si un día que vaya a ser profesional como cantante, así como cantar videos, así como yo y con todo esto. Cuando todo se siente raro, la tristeza no la conocía. Cuando la toca vida, el corazón se me para. ¡Ánimo!
Ánimo, compadre, muchas felicidades. La verdad que lo hicieron muy bien. Tocan juntos ahí en su cuadra, en la colonia. Son primos, que practican machín. Sí. Se nota que están acoplados, que estudian, que bien los dos, la verdad la van a cuajar machín por ahí. ¿De dónde los acompañas? De aquí de Culiacán, Sinaloa. ¿De Culiacán? Sí. Es todo, viejo. La capital de Sinaloa, la capital del mundo. ¿Por qué te gustaría entrar con ellos? Pues para agarrar cura, porque desde los inicios yo siempre he querido ser parte de ellos y pues ahora si se da la oportunidad. Excelente, llegó la oportunidad, aquí está. Y usted está aquí por algo, ¿verdad? Sí. Usted ya es un ganador y es un soñador porque ya está aquí, ¿verdad? Dentro de muchos que mandaron sus videos, usted está aquí. Y aquí estamos para que usted nos demuestre lo que quiere cantar, ¿no? Lo que quiere tocar o cantar. ¿Cantar? Un fuerte aplauso, mi compita Brian. Vámonos recio. Puro Culiacán, Sinaloa, viejo. Los colores que me pido para donde yo voy. Por el agua fui bautizado, no soy discreto. Se relajado, preocupado, la vida vivo a mi voy a mi yo. Ya se le bajó un poco. Viejo, es que los nervios son normales. Todo ser humano siente nervios, ¿verdad? Pero usted, cuando la va practicando, lo va olvidando los nervios, lo va dejando a un lado. Los nervios siempre hay, ¿verdad? Así estés enfrente de 3 personas o enfrente de 10,000 gente luego, pero lo va a lograr, lo felicito mucho. Plebada, ya terminamos el casting de Culiacán y estuvo bien perrísimo. La neta, acompáñanos en este video. Mañana vamos a ir a Los Mochis. Ustedes en 1, 2, 3 segundos ya van a estar allá, pero aquí terminamos en Culiacán, plebada. Tópese, continuamos.